Muchas personas que entrenamos no llevamos una estructura y realmente no cumplimos esos objetivos que tanto estamos buscando. Tú, que quieres cumplir esos objetivos y no sabes cómo estructurar o qué es un sistema de entrenamiento, quédate para hoy resolver esa duda y poder cumplir esos objetivos. Bueno, como bien dije, muchos entrenamos, pero realmente pocos tenemos estructurados esos entrenamientos y logramos esos objetivos por lo consiguiente. El día de hoy vamos a hablar de sistemas de entrenamiento y para eso hoy el coach Diego López, que nos acompaña el día de hoy, nos va a resolver esas dudas. ¿Cómo estás, coach? Muy bien, Sofi. Gracias por de nuevo esta conversación que vamos a tener. Y es un tema muy importante, ¿no? Lo mencionaste, tener estructura. Así es. Queremos lograr cosas, ciertos objetivos, bajar de peso, rayar el abdomen, crecer esos glúteos. Pero muchos, me atrevo a decir que el 80% de las personas que están entrenando en un gimnasio o en casa no tienen esa estructura. O sea, no están basando su entrenamiento en un sistema de entrenamiento, ¿no? Claro. Y eso es punto clave. O sea, si quieres lograr objetivos, tienes que tener esa estructura, tienes que tener un sistema de entrenamiento que te va a guiar, que te va a llevar paso a paso al logro de la meta. Claro, también para saber tus progresiones, ¿no? Exactamente, qué progresiones, cómo ajustar y demás que debemos de llevar, ¿no? Ok. Pues bueno, vamos a empezar, yo creo que... Exactamente. Para que empezamos a entender este tema, ¿qué es un sistema? Es correcto, ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema es un conjunto de elementos que trabajan de forma coordinada hacia un objetivo en común, ¿sí? Okay. Por ejemplo, tenemos nuestro sistema respiratorio, que está compuesto por varios órganos. Uh-huh. Cada uno cumple con una función específica y a final de cuentas el objetivo es llevar oxigenarnos, respirar y llevar ese oxígeno a cada una de nuestras células, ¿no? Entonces, el objetivo, al final de cuentas, es mantener la vida con esta oxigenación. Y asimismo, tenemos que buscar un sistema de entrenamiento adecuado a nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo quiero bajar el abdomen, pues bueno, tengo que buscar el mejor sistema de entrenamiento que se especifique en el trabajo de abdominal. Si quiero bajar de peso, lo mismo. Quiero bajar el porcentaje de grasa, igual. Tengo que buscar el mejor sistema de entrenamiento. Ahora, ¿cómo puedo identificar un buen sistema? Exacto. Uh-huh. Tiene que tener tres componentes en común. Generalmente, todos los sistemas tienen esos tres componentes. Uno es los elementos que lo conforman. Tú tienes que aprender a buscar un sistema en el cual tenga ciertos elementos, como son ejercicios específicos. Uh-huh. También válido tener una parte teórica, una preparación teórica de qué se va a entrenar, ¿no? Si yo tomo... Conocer un poquito más acerca de cómo funciona cuerpo. Actualmente, pues bueno, en redes y todo el internet nos permite tener acceso a ciertos sistemas de entrenamiento, ¿no? Se pueden comprar sistemas de entrenamiento en cualquier parte, pero antes de comprarlos, antes de iniciar este sistema, hay que cerciórate de qué tipo de elementos lo componen. O sea, ¿es solo la rutina de entrenamiento? ¿Son solo los ejercicios? ¿Es solo la parte teórica para entender cómo trabajar o entrenar para cierto objetivo? ¿Hay una explicación anatómica? ¿Hay una explicación fisiológica? Entonces, mientras más elementos tú tengas, pues más completo es el sistema, ¿no? Claro. Y obviamente, como empecé la plática, cada uno de los elementos va a sumar para que logres ese objetivo. Entonces, yo creo que aquí la primera recomendación es busca un sistema de entrenamiento que tenga varios elementos y algunos vas a decir, pues es que este no tiene mucho sentido, pero en conjunto te va a ayudar a realmente lograr ese objetivo, ¿no? A veces dicen, pues ¿para qué me sirve saber cómo trabajar el abdomen? Fisiológicamente o anatómicamente conocer esto, pues bueno, te va a servir porque en la práctica ya tienes una noción, un conocimiento de cómo funciona este músculo en especial, ¿no? Claro. Y obviamente tus movimientos van a ser más conscientes para poder entrenar bien ese abdomen, ¿no? Entonces, por eso es importante los elementos que tiene un sistema y que tú conozcas, ¿no? Antes de comprar el sistema de entrenamiento, antes de entrarle a un sistema de entrenamiento, checa esos elementos que contiene.
Esa es la primera recomendación. La otra es, el segundo punto clave tiene que ser la estructura. Tiene que haber una estructura de cómo los elementos se van a integrar, van a conjugar, se van a trabajar en conjunto para el objetivo en común. Entonces, es bien importante, igual que en el entrenamiento, os vamos a decir que esa estructura es si hay dosificación, si hay en la parte teórica elementos didácticos que te permitan entender, si está estructurado por semanas, si ya están las sesiones listas también, ¿no? Porque a veces compramos un sistema de entrenamiento y casi por día va apareciendo la rutina, ¿no? Sin tener una retroalimentación de la gente que está llevando el sistema. Entonces, es complicado a veces ese tipo de sistemas porque no tienen ya una base sólida en la cual ya sabes tú que, bueno, son 12 semanas, son 60 días, en cada semana me está llevando, por ejemplo, las primeras semanas son de adaptación, las siguientes ya son de modificaciones en mi cuerpo, las siguientes ya son de más alta intensidad. Entonces, hay estructura. Identifica en el sistema de entrenamiento que quieras realizar qué tipo de estructura, cómo está estructurado, por semanas, por días, los capítulos también, en caso de que sea un sistema con muchos elementos, qué capítulos van a ir revisando y demás. Entonces, es importante que la estructura esté bien, ¿no? Que esté bien. Y a lo mismo que los elementos, mientras más estructura, pues bueno, menos falla, menos error va a haber en que tú logres el objetivo, ¿no? Excelente. Y último punto es el entorno, el sistema, por ejemplo, en el caso del entrenamiento, ¿dónde lo puedes realizar? Si el sistema te permite realizarlo en casa o en el gym. Hay sistemas que son para una cosa, otros para otra. Entonces, tienes que buscar un sistema que te permita jugar con las dos partes, ¿no? Claro. También el sistema o que vas a llevar, checa si necesitas algún equipo especial. Sí, porque hay veces que pues en esta rutina te tienes que tener estos implementos para poder utilizar, para poder realizarlo, ¿no? Entonces, se puede complicar un poco si es equipo muy especializado, si son máquinas que no están en cualquier gimnasio, pues bueno, va a ser algo complicado, ¿no? Entonces, checa que el entorno en el cual se pueda desarrollar el sistema, ¿no? Eso es bien importante. Yo creo que te da la información misma en el sistema, y si no la tiene, pues bueno, duda un poquito de ese sistema y chécate otro, busca otro sistema de entrenamiento. Así es. Pero en conjunto, un sistema de entrenamiento o un verdadero sistema de entrenamiento tiene todos estos elementos, o sea, tiene bases anatómicas, fisiológicas, metodología del entrenamiento, didáctica, porque al final de cuentas el entrenamiento es una parte de enseñanza. Entonces, vamos a ir aprendiendo a cómo realizarlo, cómo realizar las técnicas, cómo ejecutar los ejercicios, en qué momentos vamos a ejecutar qué ejercicios, ¿no? O sea, puede haber un ejercicio muy bueno para glúteo, pero si estoy en una parte principiante, pues no lo puedo realizar porque ya es un movimiento complejo. Entonces, un sistema te va llevando de la mano, poquito, ¿no? Poco a poco va a haber progresiones para que tú puedas realizar ese ejercicio, ¿no? Entonces, así debemos de elegir un sistema. O sea, hay sistemas de actividad cardiovascular para bajar de peso, sistemas para ganancia muscular en ciertas áreas como glúteo, sistemas para fortalecer el core o tonificar el abdomen. Hay muchos sistemas que existen en el mercado. Y el mejor es que cumpla con todos estos elementos. Algo que de manera personal me sucede es que observo mucho esto, ¿no? Sale un sistema, pues sale el sistema de entrenamiento con un entrenador que, pues bueno, es famoso y por ahí y sacó un sistema, ¿no? Pero yo reviso realmente si este sistema está completo o no, o es puro marketing. A veces, pues, por la figura de la persona que está anunciando el sistema, pues dice, está bueno, salió en una peli, tiene buen body y demás. Me voy a poner así. Me voy a poner igual, ¿no? Entonces, no sabes que detrás de esta persona hubo entrenadores, hizo una serie de cosas, ¿no? Como llevar un tipo de alimentación, un sistema de entrenamiento, un estilo de vida.
Entonces, claro, son varias cosas, ¿no? Y tú tienes que empezar a formar eso. Un estilo de vida. Tu sistema. O sea, tú también busca todo tu sistema, ¿no? Tu estilo de vida. Exacto. Ese sería el sistema, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de vida y qué componentes existen? Entrenamiento, nutrición, descanso. Exactamente. Acuérdense que todos los elementos son muy importantes. No queda ninguno fuera. Exactamente. Entonces, pues me doy cuenta que muchas personas tienen objetivos muy específicos, ¿no? De crecer el glúteo, el abdomen, bajar el porcentaje graso. Entonces, lamentablemente, muchos de ellos no saben que tienen que tener un sistema, un buen sistema que les permita lograr el objetivo y abandonan o se lesionan. En el peor de los casos es que si no está estructurado el sistema, puede llegar una lesión, ¿sí? Y eso es muy lamentable porque tienes toda la buena intención. Toda la motivación. Estás motivado, ya voy a empezar y sí, sucede. Sucede. Sí, sucede. A nivel personal, veo en las carreras o mucha gente que le gusta correr, se inicia en la carrera y a los 2-3 meses se acaba diciendo, es que correr te lesiona las rodillas. O sea, para mí eso es como una estaca en el corazón porque digo, híjole, no fueron llevados de manera adecuada. Por dar el resultado, porque ellos quieren competir en un medio maratón y demás, fueron forzados, mal llevados para esa competencia y acabaron mal. Mal, ¿no? Las rodillas destrozadas y demás. Y mala experiencia. Y mala experiencia, también. Abandonan, nunca más quieren correr y demás. Entonces, pasa en todos lados, en todas las disciplinas, en el fitness es muy común. Y yo les invito a eso, a buscar un sistema de entrenamiento muy bien estructurado. Recuerden esos 3 puntos claves para que puedan. Tener el mejor sistema y lo lleven poco a poco, progresivo, es lo mejor. Así, ¿sí?, es. Entonces, los invito a eso, a tener esa experiencia con un buen sistema de entrenamiento, ¿no? Así es, y empezando con el sistema, acuérdense, todo va de la mano, cambios de hábitos, mejor estilo de vida, una vida más saludable, es que todo te va encaminando a que vayas por el buen camino de la vida. Así es. ¿No? Y hay que apoyarse, o sea, si entro a un gimnasio, pues veo qué elementos, o sea, y si no conozco, hay entrenadores personales ahí, acérquense a ellos, la invitación es también, acérquense a estos profesionales y pregunten. Exacto. Oye, mira, yo quiero bajar de peso. No se queden con las dudas en que si saben que un ejercicio a lo mejor no lo están haciendo correctamente, acérquense, oye, ¿estoy haciendo bien este ejercicio? Ya que te saque de duda, sí o no. Y algo muy sano es acercarse, preguntar, oye, yo quiero bajar de peso, ¿me puedes ayudar? Sí, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Exactamente. Que por lo menos te explique, mira, pues lo primero es una fase de tal, vamos a hacer esa siguiente fase tantos meses y así. Oye, ¿y qué me vas a poner? ¿No? Vamos a iniciar con estas máquinas y el por qué. Y algo, por lo menos general, pero que tú te asegures de que ese entrenador tiene también la idea de cómo llevar un sistema de entrenamiento para alguien que quiere cierto objetivo. Claro. Y esto va a ayudar mucho a que los mismos entrenadores nos sigamos capacitando, de decir, híjole, si me están preguntando esto, pues tengo que aprender también estas cuestiones, ¿no? Eso es así, o sea, nos va a mejorar a todo mundo el que al final de cuentas el usuario final esté preguntando, se asegure de que el entrenador está muy bien capacitado, de que lo puede llevar, de que no lo va a lesionar, y eso nos ayuda a todos, ¿no? Así es. Y es por eso que, bueno, Sofía, aprovecho y les comento que yo me di a la tarea a crear sistemas, gracias al equipo de Deportica, igual, todo así su es. Apoyo. De que toda esa experiencia que tengo y mi formación, la experiencia en el gimnasio, en el atletismo y demás, pues bueno, me permite conjugar todo para crear sistemas de entrenamiento. Ya con todo esto que les dije, o sea, sistemas muy bien estructurados. Echen un vistazo a la página de Deportica, www.deporticaonline.com. Ahí en la sección de sistemas o cursos para entrenadores van a poder encontrar un sistema para sus objetivos. Échenle un ojo ahí y créanme que sí le hemos metido mucha calidad a lo que se van a llevar. A final de cuentas queremos eso, ayudarles a lograr el objetivo, que no tengan ninguna mala experiencia como tú dices, sí, y que a final de cuentas pues la obtengan, tengan ese beneficio. Así es, pues excelente. Así que muy bien por esos sistemas de entrenamiento, gracias a Dios que existen, para poder llevar y cumplir esos objetivos.
Pues hasta aquí la cápsula de hoy. La verdad es que bastante, bastante interesante por esos sistemas de entrenamiento. Y pues bueno, si les gustó, por favor, regálanos un like, dale click a la campanita para que te llegue todo nuestro contenido de inmediato y compártelo también. No seas gacho, siguen todas nuestras redes. Y bueno, también están nuestros sistemas de entrenamiento, como bien lo dijo Diego, en nuestra página web. ¿Quién nos la repite, Diego? ¿Cuál es? www.deporticaonline.com. Recuerda, busca un buen sistema de entrenamiento, como vimos rápido en la cápsula. Tiene que estar completo. Son varios elementos, no es nada más algo al aire. O sea, tiene que ser algo muy completo para realmente que se llame un sistema de entrenamiento. Pues perfecto. Y hasta aquí la cápsula de hoy. Yo soy Sofía. Yo soy Diego. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.